Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fernando Charul del Portal Gocha y hoy les traemos otro video. Este en este caso va a ser la diferencia entre un chaleco portaplacas y un chest rig, que es básicamente un chaleco ligero. Pues podemos empezar que pues obviamente aquí con los ejemplos que tenemos, este es uno de los chalecos más pesados que manejamos nosotros. Esta es réplica de un Krae Precision, es de un Cherry o ABS, pero el que tiene el sistema cage completo. Es de los más cómodos cuando les cargas mucho peso. Y yo creo que esa es la principal diferencia que vamos a tratar de marcar aquí. Es que básicamente el chaleco es cuando quieres cargar muchas más cosas. Y pues un Cherry como este, de este tamaño, básicamente es cuando quieres andar un poquito más ligero, cuando no traes tantas cosas para cargar, cuando de hecho en tu campo es un poquito más caliente, pues un poquito más fácil usar uno de estos. En este caso yo traigo puesto también el mío, este es mío personal. Este me gusta porque es el sistema que tiene este, no es de velcro, es de tubos, se le dice, y es mucho más rápido de quitarse y poner. Y es más cómodo también el no tener que estar lidiando con velcro. Varios chalecos son varios sistemas diferentes. La mayoría usa velcro. Y si quisieras un sistema como tubo, se les puede adaptar también sin ningún problema. También, por ejemplo, otra de las diferencias es que el Cherry, o bueno, más bien el Cherry, casi todos van a usar un sistema de arnés de este estilo, en donde la espalda está expuesta completamente. Bueno, usamos este tipo de clips. Este tipo de clips, que es la mayoría, va a usar el mismo tamaño inclusive, o el mismo layout de clips. Es un poquito más fácil de quitártelos porque tampoco vas a estar batallando con velcro como en un chaleco tradicional. También una de las preguntas es, bueno, ¿y qué pasa si yo traigo cargadores no tradicionales como de M4 o de pistola, si traigo cargadores de AK? Bueno, muchos chest rigs traen la opción, por ejemplo en este caso que son elásticos, en donde también entra un cargador de este estilo. Obviamente se batalla un poquito más, pero lo que tú necesitas es que se pueda quitar fácil o que pueda salir fácil. Igual, con el tiempo también te puedes acostumbrar tú y entra un poquito más fácil. También, por ejemplo, este tipo de chaleco viene con un sistema de retención opcional que lo puedes poner de Bungees. Y ya si a ti te gusta tener un poquito más seguro los cargadores, lo puedes hacer. Los chest rigs también tienden a tener... Este también está muy, muy fregón, que trae varias bolsas. Estas bolsitas de utilidad es mucho más fácil para cuando quieres traer granadas, cuando quieres traer cargadores de pistola y de rifle también, o cuando traes cualquier cosa, inclusive hasta el celular. Obviamente a la hora que quieres cargar más cosas, uno de estos chalecos es lo que va a funcionar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque tienes todo el sistema de la espalda para poder montarle mochilas, le puedes montar pouches de utilidad a los lados, inclusive pouches de cargadores también. Y un ejemplo que les vamos a enseñar de este tipo de chaleco es este. Este era el chaleco base. Este era un JPC 2.0 o réplica de. Y así es como quedó. Este es el chaleco terminado. Este viene siendo el mismo chaleco en multicam. Pues le ponemos un parche de identificación, en este caso infrarrojo, una bandera. Y el tipo de pouches que le puedes montar, los puedes utilizar con velcro y con los mismos clips. En este caso nada más lo montamos en el mole. Si gustas también le puedes poner los clips, los mismos ganchitos del chest rig, para poder utilizar un chest rig y un chaleco, que yo creo que es lo más óptimo, es de los sistemas más nuevos que hay ahorita. En el caso que puedes usar, ¿sabes qué? No quiero usar este tipo de pouches, voy a cambiar otro. Quitas el velcro y pones el nuevo. Un Cherry que no tendría la opción más bien de usar un tipo de mochila como esta, que es de velcro en este caso. Puedes poner el velcro y luego lo aseguras con unos zippers. Viene siendo este zipper. Y para quitarlo pues mucho más fácil. Nada más deshacemos los zippers y ya. Te queda el chaleco un poquito más ligero. Esta es la opción un poquito más nueva en el que puedes fusionar y puedes tener tu Cherry y puedes tener tu chaleco. Y pueden funcionar pues juntos, ¿verdad? No necesitas tener tres chalecos para tres réplicas. Puedes usar un chest rig y el chaleco y optimizarlo para el tipo de juego que vas a tener, ¿no? También esto no solo se limita a los chest rigs. Algo que está muy fregón es que también lo han puesto inclusive para las maletas, para las réplicas. Por ejemplo, en este caso, esta maleta, si yo voy a traer, en esta réplica voy a traer un rifle de francotirador,
pues bueno, voy a poner mi Cherrick donde puedo usar pues los mismos cargadores de pistola o los cargadores del francotirador que voy a usar. Y bien fácil, nada más ganchas los ganchitos y ya quedó. Ya tienes montado el de la réplica que vas a llevar al juego. Yo creo que es lo mejor, porque inclusive es mucho más económico el poder montar, en lugar de tener tres chalecos completos, el tener uno muy bien montado. Y pues yo creo que sería todo. Recuerden que todo esto es opinión personal y que también es, no hay una sola opción. Es el que más te guste a ti, ya sea por el color, por el camuflaje, por el que me quede un poquito mejor. Como verán, hay raza que no se halla con chalecos. O sabes que yo necesito un chaleco talla M o talla L. Cualquier cosa, traten de recomendarse, o más bien les recomendamos que prueben las cosas. Si tienen la opción de ir a una tienda física, prueben el chaleco, véanlo, porque hay veces que compras en línea y pues no es lo que esperabas. Pero bueno, eso fue todo. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Portal Gocha y como El Portal Gocha Store. Y también en Instagram como El Portal Gocha Monterrey. Muchas gracias.